Cuba, con un brutal bloqueo económico, se remonta a la década de 1960, cuando Estados Unidos implementó restricciones comerciales y financieras en respuesta a la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Se estima que el bloqueo ha causado pérdidas económicas acumuladas de más de 147 mil millones de dólares a Cuba hasta la fecha. El bloqueo ha afectado la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos, lo que ha tenido un impacto en el sistema de salud cubano y en la vida de los ciudadanos. La agricultura, la industria farmacéutica, el turismo y las inversiones extranjeras son algunos de los sectores más perjudicados por las restricciones. A pesar de los desafíos, el pueblo cubano ha demostrado una gran resiliencia y creatividad para enfrentar las dificultades económicas causadas por el bloqueo. Muchos países y organizaciones en todo el mundo han expresado su apoyo a Cuba y han instado el levantamiento del bloqueo. Cuba, situada en el corazón del Mar Caribe. Esta isla tropical es conocida por su belleza pintoresca y su ubicación estratégica. Limita al norte con el Golfo de México y el Estrecho de Florida, al este con el Océano Atlántico, al sur con el Mar Caribe y al oeste con el Golfo de Batabanó. Su forma alargada y estrecha le otorga una diversidad geográfica única que abarca desde playas de arena blanca hasta montañas cubiertas de bosques exuberantes. Uno de los tesoros más emblemáticos de Cuba es su extensa costa, que se extiende por más de 5.700 kilómetros y alberga playas paradisíacas, arrecifes de coral y una vida marina vibrante. Algunas de las playas más famosas incluyen Varadero, Cayo Coco y Guardalavaca, donde las aguas cristalinas invitan a explorar la biodiversidad submarina y a relajarse en sus orillas. En el interior, los paisajes cambian dramáticamente dando paso a cordilleras y colinas que forman parte de la Sierra Maestra y la Sierra del Escambray. Entre estas montañas se esconde una joya natural, el Valle de Viñales, una región de espectaculares mogotes de piedra caliza y exuberantes plantaciones de tabaco que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta rica geografía no solo brinda un escenario impresionante, sino que también ha influido en la cultura y la forma de vida de los cubanos. Desde las tradiciones agrícolas en las tierras altas hasta la conexión con el mar que ha moldeado la industria pesquera y la gastronomía, la ubicación geográfica de Cuba es el telón de fondo de una historia fascinante y vibrante. Así que mientras nos sumergimos en los detalles de este país, recordemos que su geografía es mucho más que un simple mapa, es la esencia misma de Cuba, una tierra de contrastes y diversidad que nos invita a explorar y descubrir. Ahora, adentrémonos en un aspecto crucial que ha tomado protagonismo en la experiencia cubana, el turismo sostenible y el ecoturismo. Cuba no solo cautiva con sus paisajes y hermosas playas, sino también con su compromiso en preservar sus tesoros naturales y culturales para las futuras generaciones. El país ha abrazado el concepto de turismo sostenible, buscando un equilibrio entre el crecimiento turístico y la conservación del entorno. Numerosos esfuerzos se han concentrado en la preservación de los ecosistemas costeros, las áreas protegidas y las reservas naturales. El archipiélago de los Jardines de la Reina, por ejemplo, es un paraíso marino que ha sido designado como área marina protegida y es famoso por su diversidad de vida marina, incluyendo tortugas, tiburones y corales. El ecoturismo también ha florecido en Cuba, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de sumergirse en la naturaleza y las comunidades locales de una manera responsable. Destinos como las montañas de Topes de Collantes y la península de Guanacabibes permiten explorar senderos en medio de bosques tropicales y maravillarse con la vida silvestre única de la isla. Además, Cuba ha sido pionera en la promoción de la agricultura orgánica y sostenible, utilizando métodos tradicionales y respetuosos con el medio ambiente. Los visitantes pueden sumergirse en esta experiencia a través de recorridos por fincas agrícolas y cooperativas donde se cultivan productos frescos y locales. El compromiso de Cuba con el turismo sostenible y el ecoturismo no solo contribuye a la preservación del entorno, sino que también brinda una experiencia auténtica y enriquecedora para los viajeros. Al apoyar estas prácticas, los visitantes tienen la oportunidad de explorar los tesoros naturales de la isla de manera responsable, dejando una huella positiva en su paso y colaborando en la conservación de un patrimonio invaluable. Así que, mientras nos adentramos en las maravillas de Cuba, recordemos la importancia de ser viajeros conscientes y respetuosos con el entorno que nos rodea. Esta isla caribeña es un crisol de influencias que se refleja en su música, danza, arte, gastronomía y festivales.
Desde la fusión de tradiciones africanas, europeas y autóctonas hasta la vitalidad de su gente, Cuba es un verdadero tesoro cultural. La música está arraigada en el corazón de los cubanos, y es imposible hablar de cultura sin mencionar el icónico son cubano, la salsa y el cha-cha-cha. Las calles de La Habana suenan con los acordes de músicos locales que transmiten la pasión y el ritmo que caracterizan a esta nación. El Buena Vista Social Club es un ejemplo destacado de cómo la música cubana ha cautivado al mundo. El baile es otra forma en que los cubanos celebran su identidad cultural. El ballet clásico se ha arraigado en la sociedad cubana, dando lugar a renombrados bailarines y compañías. Pero es el contagioso ritmo de la rumba y la salsa lo que realmente pone en movimiento a la isla. Las plazas y clubes nocturnos cobran vida con vibrantes espectáculos de BA. La gastronomía cubana es un festín para los sentidos, con una mezcla de auténticos sabores que reflejan su historia multicultural. Desde el emblemático arroz con fréjoles hasta el delicioso ropa vieja y los sabores caribeños de mariscos frescos, la comida cubana es una experiencia culinaria única. Además, no puedes dejar de probar un auténtico mojito o un daiquiri en los bares donde Ernest Hemingway solía frecuentar. Las tradiciones religiosas también juegan un papel importante en la vida cotidiana de los cubanos. La santería, una religión sincrética que combina creencias africanas y católicas, es una parte integral de la cultura y se celebra a través de rituales y festivales coloridos. Cada rincón de Cuba está impregnado de su rica cultura y tradiciones, lo que crea una experiencia inmersiva y auténtica para los viajeros que tienen la suerte de explorar esta tierra llena de vida y pasión. Al sumergirte en la cultura cubana, te embarcas en un viaje en el tiempo y en la diversidad, donde cada nota musical, cada bocado de comida y cada paso de baile te llevan más cerca del alma de esta fascinante nación. Esta isla caribeña no solo es conocida por sus playas y naturaleza exuberante, sino también por su patrimonio cultural y arquitectónico que ha sido moldeado por siglos de influencias y eventos significativos. La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los tesoros históricos más notables de Cuba. Sus calles empedradas, plazas encantadoras y magníficas edificaciones coloniales reflejan la época en que fue un importante puerto de escala en el comercio entre Europa y el Nuevo Mundo. El Castillo del Morro, una imponente fortaleza situada en la entrada de la Bahía de La Habana, es otro símbolo histórico de la isla. Construido en el siglo XVI, este fuerte fue fundamental en la defensa de la ciudad contra los ataques de piratas y potencias enemigas. La ciudad de Trinidad, con su arquitectura colonial bien conservada, es un viaje en el tiempo hacia la época de la colonia española. Sus calles adoquinadas, casas de colores vibrantes y plazas llenas de vida cuentan la historia de una época pasada. El mausoleo de Che Guevara en Santa Clara es un monumento emblemático en honor al revolucionario argentino-cubano. El lugar alberga los restos del Che Guevara y algunos de sus compañeros caídos en la lucha revolucionaria. La Ciénaga de Zapata, en la península de Zapata, es un sitio histórico y natural de gran importancia. Fue escenario de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, un evento que marcó un punto de inflexión en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Estos lugares históricos nos conectan con la rica y compleja historia de Cuba, desde la colonización española hasta la revolución y los eventos más recientes. Cada rincón de la isla tiene una historia que contar, y explorar estos sitios es una manera fascinante de comprender la identidad y la evolución de esta nación caribeña a lo largo de los años. Más allá de su historia y playas, esta isla caribeña alberga una serie de hechos peculiares que te sorprenderán. Cocina fusionada, la gastronomía cubana es una fusión de influencias africanas, españolas y caribeñas. Platos como el arroz con gris y el famoso sándwich cubano reflejan esta rica mezcla de culturas. Coches clásicos, pasear por las calles de La Habana es como retroceder en el tiempo debido a la presencia de autos clásicos de los años 50. Estos vehículos bien conservados son parte integral de la estampa cubana. La playa de Varadero, Varadero es una de las playas más famosas del mundo y se extiende por más de 20 kilómetros de arena blanca. Sus aguas cristalinas y sus resorts la personalizada en un paraíso tropical. Música y baile, la música está en el corazón de Cuba. El son cubano, la salsa y el reggaetón son parte de la vida diaria. El baile es una expresión cultural que une a la gente y se disfruta en las calles y clubes. Cigarrillos y tabaco,
los habanos cubanos son mundialmente famosos. La tradición del tabaco en Cuba es ancestral y visitar plantaciones y fábricas de tabaco es una experiencia única. Máximo Gómez, un hecho curioso es que el general dominicano Máximo Gómez, quien tuvo un papel importante en las luchas de independencia de Cuba, es considerado un héroe nacional en ambos países. El Malecón de La Habana, este icónico paseo a lo largo del mar es un lugar de encuentro y escenario de muchas historias. Durante las tormentas, las olas pueden llegar a salpicar las calles. Nombres únicos, en Cuba, es común que las personas tengan nombres únicos y creativos. Esto es un reflejo de la rica cultura y la influencia de diferentes idiomas. Educación y salud, Cuba es conocida por su sistema de educación y salud altamente desarrollado. La tasa de alfabetización es muy alta y el país ha logrado notables avances en medicina. Amistad con Ernest Hemingway. El famoso escritor Ernest Hemingway vivió en Cuba durante varios años y dejó su huella en la isla. Su antigua casa, Finca Vigía, es ahora un museo. Estos son solo algunos ejemplos de las curiosidades y datos interesantes que hacen que Cuba sea una tierra única y llena de sorpresas. Explorar sus rincones y conocer su cultura es una aventura que te llevará a descubrir un lado completamente diferente de esta isla caribeña. A pesar de su encanto y rica cultura, Cuba también enfrenta una serie de desafíos que influyen en su desarrollo y sociedad. Aquí exploraremos algunos de estos desafíos. Bloqueo económico. Uno de los desafíos más significativos que enfrenta Cuba es el bloqueo económico por Estados Unidos. Este bloqueo, que ha durado décadas, ha tenido un impacto negativo en la economía cubana, limitando su acceso a recursos y oportunidades comerciales internacionales. Limitaciones en la libertad de expresión. Aunque ha habido avances en los últimos años, aún existen restricciones en la libertad de expresión y prensa en Cuba. La censura y el control gubernamental sobre los medios de comunicación son obstáculos que aumentan la diversidad de opiniones. Escasez de recursos. La escasez de recursos básicos, como alimentos y medicamentos. Emigración y fuga de cerebros. A lo largo de los años, Cuba ha experimentado una emigración significativa, lo que ha llevado a una fuga de cerebros y a la pérdida de talento en sectores clave como la medicina y la educación. Infraestructura y vivienda. La infraestructura en algunas áreas de Cuba está en necesidad de mejoras, especialmente en lo que respecta a la vivienda. El mantenimiento de edificios históricos y la construcción de nuevas viviendas a menudo se enfrentan a desafíos financieros. Dependencia del turismo. Aunque el turismo ha sido una fuente importante de ingresos para Cuba, también ha llevado a una dependencia excesiva en este sector. Los altibajos en la industria turística pueden tener un impacto significativo en la economía del país. Acceso limitado a Internet. Aunque ha habido mejoras en los últimos años, el acceso a Internet en Cuba sigue siendo limitado y costoso para muchos ciudadanos. Esto puede afectar la conectividad y la participación en la era digital. A pesar de estos desafíos, el pueblo cubano muestra una notable resiliencia y creatividad para enfrentar obstáculos y encontrar soluciones. La historia de Cuba está marcada por su capacidad para superar dificultades y mantener una identidad cultural fuerte. En medio de estos desafíos, el espíritu y la determinación de su gente siguen siendo un testimonio de su resistencia y esperanza hacia un futuro mejor. En conclusión, Cuba es una nación fascinante y compleja que ha cautivado al mundo con su historia, cultura y belleza natural. A pesar de enfrentar desafíos significativos, como el bloqueo económico y las limitaciones en la libertad de expresión, los cubanos demostrarán una increíble resiliencia y un espíritu indomable. Desde sus impresionantes playas hasta sus ciudades históricas y vibrantes tradiciones culturales, Cuba ofrece una experiencia única y enriquecedora para aquellos que tienen la oportunidad de visitarla. A través del turismo sostenible y el ecoturismo, se abre un camino hacia la pérdida de su biodiversidad y la promoción del desarrollo sostenible. Mientras Cuba avanza hacia el futuro, es importante reconocer y apreciar su rica herencia y su capacidad para superar el desafío. Al aprender sobre Cuba, no solo hemos explorado un país, sino que también hemos descubierto la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de las personas para enfrentar adversidades con valentía y determinación. Gracias por unirnos a nosotros en este viaje y esperamos que sigan explorando y aprendiendo sobre el mundo que nos rodea.